tenemos el interés de presentar a ustedes la genealogía de la cosmogonía de Brigham Young, comúnmente conocida como la doctrina Adán-Dios. Mucho se ha platicado desde que surgió por primera vez esta doctrina, y mucho se ha debatido desde entonces, no solamente en la época que se presentó, sino a nuestra propia época. Entonces, lo que tenemos la intención en esta ocasión de presentar es cómo se construyó, qué elementos culturales le dieron origen, qué elementos filosóficos, qué elementos religiosos estaban en el ambiente que Brigham Young y José Smith tuvieron para poder definir las características, el papel y el rol que jugaba Adán en la teología santo de los últimos días. Y si bien la doctrina de Adán-Dios no se puede derivar inmediatamente de José Smith, sí podemos explicarla dentro del entorno cultural y del entorno religioso que dieron origen a todas las discusiones que en ese momento, tanto los santos de los últimos días como otras formas de pensamiento religioso, discutían acerca de Adán-Dios. Entonces, es mi interés en esta ocasión que ustedes puedan tener una aproximación a qué antecedentes, qué textos, qué pensamientos estaban en el aire en aquel entonces y que muy seguramente pudieron contribuir a que Brigham Young pudiera elaborar su presentación teológica. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos conocer cuál es su genealogía. Cuando hablamos de genealogía, hablamos de aquellos elementos, constructos culturales que a través de su combinación, recombinación e incluso conflictos entre pensamientos y construcciones, tanto lingüísticas como históricas, nos permiten establecer cómo se elabora una idea, cómo una idea viene a definirse. Y generalmente debemos recordar que ni las revelaciones ni las enseñanzas se dan fuera de un entorno, fuera de un contexto, sino que estas parten de lo que está en su alrededor, y muchas de estas explicaciones y revelaciones tratan de comprender, reformular y presentar de una manera distinta esas discusiones. Entonces, he planteado dividirla en segmentos históricos, y la primera división que hago es aquella que abarca los años 300 a los 500. Estamos hablando de discusiones que hay sobre Adán y sobre el anciano de días, tanto en la literatura rabínica como en la literatura cristiana. Y partimos de ese concepto de Adán y el anciano de días porque la recombinación, la explicación que se dé sobre este personaje y la forma en que se identifica, van a ser parte de los elementos que posteriormente van a ser recuperados por Brigham Young y otros teólogos en ese momento. Esto que significa que, aunque para muchos cristianos y para algunas otras corrientes de pensamiento, la doctrina de Adán-Dios, o comúnmente conocida como la cosmogonía de Adán o del Jardín de Edén de Brigham Young, pareciera única y a veces chocante, en realidad forma parte de una serie de discusiones y pensamientos que vienen desde estos años y que se fueron recombinando, reexplicando y reconstruyendo a todo largo de ese tiempo, y que, como veremos más adelante, hacia los años principios del siglo XIX, estas discusiones ya han llegado a ser tan complejas, están en el ambiente tan frecuente que no es extraño que Brigham Young hubiera presentado una explicación para ese entonces. Entonces, tenemos los trabajos de la Mishra y en el Reúl Yeheskel, que es uno de los últimos Mishras rabínicos, se identifica a Miguel, a Metatrón
con el anciano de Días. Y tenemos el texto que dice lo siguiente: el príncipe habita solo en Zebul y es él quien constituye la plenitud de Zebul. Miles de miles y miriadas de miriadas están en su presencia, sirviéndole. Daniel dice de ellos: mientras yo miraba, tronos y demás fueron establecidos y el anciano de Días se sentó. Su ropa era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era llamas de fuego, sus ruedas resplandecían de fuego. Un río de fuego fluía ante él. Miles de miles le servían y miriadas de miriadas estaban con él. ¿Cuál es su nombre? Kimos es su nombre. Rabí Isaac dice: Me Atak es su nombre. Rabí Anaini Sasson dice: Bisebil es su nombre. Rabí Tanhun, el anciano, dice: Tiig es su nombre. Eleazar de Nadua dice: Metatron, como el nombre del poder. Entonces, en esas explicaciones que tenemos aquí, podemos identificar que dentro de la cultura rabínica, dentro de las discusiones que van a dar a la identidad misma del judaísmo, la figura del anciano de Días, la figura de Metatrón y las figuras de Enoch y toda esta literatura van a estar presentes para poder darle una identidad al anciano de Días. Entonces, estos textos, si bien se están representando dentro de las figuras del templo, con este carro de fuego, con esta imaginaria, retoma de la literatura enoquita para presentarnos a Metatrón, que generalmente es identificado como Enoch en algunos textos, y en otros textos es identificado como Miguel. Y ambos llegan a ser identificados como el anciano de Días. Entonces, es interesante que en la literatura rabínica, tanto a la deidad como a Miguel como a Enoch, se les identifica con elementos que constituyen o identifican al anciano de Días. Entonces, en estos textos el anciano de Días puede ser Yahvé, en otros textos puede ser Metatrón, y Metatrón va a ser identificado como uno de los ángeles superiores, como un Yahvé menor en algunos otros textos, y a veces va a ser la personificación de la divinización de Enoch, o Enoch entrando en la presencia de Dios o sentándose en el concilio de los dioses. En otros textos es simplemente el Israel representado por Miguel, que puede entrar en la presencia de Dios y contado como uno de los ángeles de Dios y que tiene la autoridad para centrarse en su trono. Entonces, la literatura rabínica para ese momento está discutiendo esos elementos con nosotros. Entonces, tenemos también en el Talmud de Babilonia que de manera muy particular se prohíbe ofrecer sacrificios a Miguel y otros ángeles. Volvemos otra vez a la idea de la literatura enoquita. En esta literatura hay ángeles que han caído. Esta rebelión, esta caída, se considera que en el paraíso no ocurre la caída, sino ocurre en una rebelión celestial. Y dentro de estas luchas, Miguel lucha con los ángeles que se oponen a Yahvé, pero aún así, en algunos casos, hay algunos judíos que tratan de ofrecer sacrificios, ofrendas y gratitudes a Miguel y otros ángeles, que a los cuales consideraban como personajes identificados con la deidad, y por lo tanto el Talmud es enfático en rechazar esta forma de adoración o esta forma de agradecimiento a los ángeles. Dice, la Mishnah establece que si uno sacrifica por el bien de las montañas u otras entidades naturales, la matanza, el sacrificio, no es adecuado. Con respecto a quien sacrifica por el bien de las montañas, por el bien de las colinas, por el bien de los ríos, por el bien de los desiertos, por el bien del sol y la luna, en aras de las estrellas y constelaciones, en aras de Miguel
el gran ángel ministrador, se concluye de ello que el Taná se refiere al sacrificio ofrecido a una entidad espiritual. Entonces aquí el Taná está enfatizando que no se deben de ofrecer ningún tipo de ofrendas a la representación de las constelaciones o a Miguel como el gran ángel ministrador. Y aquí es interesante porque en ese periodo de la cultura judía se van a utilizar elementos griegos para dar explicaciones judías a sus creencias. Entonces se van a retomar imaginería del campo del Olimpo, de imaginería de incluso del zodiaco, se van a utilizar en las sinagogas y en otros centros de reunión judía para resignificarlos. Pero en ese riesgo de que se confunda que se está adorando a otra deidad o bien que se están adorando a los ángeles y en particular a Miguel, el Talmud de Babilonia hace énfasis en que solamente puede darse la adoración a Yahvé. Entonces, vamos a tener otro texto, que es el Sefer HaTzrazim. Es un texto ya de finales del siglo III, y identifica a Dios como el anciano de días. Entonces, en todas esas discusiones que están presentando los rabinos judíos, las discusiones sobre la deidad, sobre la posición que tienen los ángeles, sobre la posición que tiene el ser humano dentro de toda la teología y discusión judía, hemos visto cómo se pasa a identificarlo con Miguel, con Metatrón, con algún ángel en particular, y finalmente en este texto se identifica al anciano de días con Dios. Y dice, por eras y eras y por eternidad en eternidad, porque no hay Dios aparte de él y no hay Dios fuera de él, bendito sea su nombre en cada generación y bendito en los cielos en lo alto, teniendo todo lo que fue, es y será, él es el anciano de días. Entonces, el anciano de días dentro del judaísmo va a jugar un papel muy importante para la construcción del pensamiento mismo. Posteriormente va a ser uno de los elementos principales para la Cábala y lo que conocemos como el judaísmo, como una religión ya propia de nuestros días. Entonces, esta figura del anciano de días, identificado como Yahvé, o a veces identificado con algún ángel o con algún profeta, va a ser una discusión que va a estar plenamente vigente en el pensamiento judío. Y es interesante porque esta discusión nos indica que no había un solo paradigma o una sola explicación dentro de las comunidades judías para decirnos quién es el anciano de días y qué papel juega dentro de la religión judaica. Y bueno, no solamente los judíos van a tener esa preocupación, sino van a tener también esa preocupación las comunidades cristianas. Entonces, vamos a tener aquí a Pseudo Dionisio. Él forma parte de la iglesia griega ortodoxa, estas iglesias que están de aquel lado, que no se rinden a la autoridad de Roma. Y él va a interpretar al anciano de días como uno de los títulos para la divinidad y sus miembros. Y va a decir así: ha llegado pues el tiempo de nuestro discurso de cantar al Dios de muchos nombres como Señor soberano y como anciano de días, porque él es llamado el primero, en razón de que él es una base de todo lo que controla, que une y abraza todo, y establece y sostiene y aprieta y completa el todo. Pero Dios Todopoderoso es celebrado como el anciano de días, porque él es de todas las cosas, tanto de la era como del tiempo, y antes de los días, y antes de la era y del tiempo. Y sin embargo, debemos afirmar que él es el tiempo y el día, y el tiempo señalado y la edad, en un sentido propio de Dios, siendo inmutable e inmóvil en todo movimiento,
y en su movimiento constante permaneciendo en sí mismo y siendo el autor de la edad, del tiempo y días. Ahora, esto lo hemos demostrado completamente en parte, que siempre todos los nombres de Dios que se convierten en Dios son celebrados por los oráculos, no parcial, sino aplicados a la divinidad total, plena y completamente, y que todos ellos se refieren imparcialmente, absolutamente sin reservas, enteramente a toda la totalidad de lo enteramente completo y de cada deidad. Entonces, Dionisio el Areopagita tiene la intención de que se pueda identificar al anciano de Días con cualquiera de los miembros de la Trinidad. Esto es importante dentro de del cristianismo griego, porque más adelante podremos observar que la identificación del anciano de Días se va a dar solamente a Jesucristo. Pero Dionisio, que no quiere entrar en esas discusiones, dice, una manera de remediarlo, podemos decir que el Padre es el anciano de Días, el Hijo, en virtud de ser el creador, es el anciano de Días, y el Espíritu Santo, ser parte de la Trinidad, también es el anciano de Días. Entonces, él aplica el concepto anciano de Días a todos y cada uno de los miembros de la Trinidad. Entonces, podemos aquí ver que que tanto en el pensamiento cristiano como en el pensamiento judío se está cosiendo ahí una forma de identificar al anciano de Días que va desde Miguel, desde toda la divinidad y también con la idea de que el anciano de Días es el Dios único. Entonces, en esa identificación de el anciano de Días como Dios o como parte integrante de la divinidad o bien como uno de los ángeles, va a estar en juego una forma de recombinar esos aspectos y esto va a ser muy notable en la literatura que corresponde a los años que van de los 1000 al 1500, donde esto va a ser de nuevo discutido y ampliado y explicado de una forma diferente, tanto por el judaísmo como por el cristianismo. Entonces, tenemos a Rabí Sholo Yitzchak, también conocido como Rabí Salomón, quien identifica al anciano de Días con Dios, el Santo, en su comentario sobre Daniel 7. Entonces, aquí el Rabí tiene la idea de identificar y dar como única explicación a que el anciano de Días es Dios Santo, y esto es porque se está discutiendo en ese momento de nuevo a la figura del anciano de Días, y no toda la comunidad judía está de acuerdo con esa interpretación. Dice Rabbi Shlomo Yitzchak, y el anciano de Días se sentó, el Santo, bendito, bendito sea, estaba sentado en el juicio sobre este reino, y sobre lo que predicieron quienes procaron y apremiaron a sus hijos. Blanco como la nieve para blanquear las iniquidades de su pueblo. Y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Él se limpia de los méritos que las naciones tienen delante de él y les paga toda su recompensa de este mundo. Y también Abraham Ibn Ezra, a veces nada más conocido como Ibn Ezra, en su comentario del siglo XII sobre Daniel 7:14, vuelve a la posición anterior e identifica al anciano de Días con Miguel. Y él dice directamente, Miguel, el príncipe, el anciano de Días. Y esta discusión es bastante interesante porque en la literatura cristiana que también está en ese momento discutiéndose, Miguel va a ser identificado con Jesucristo. Y esta identificación con el anciano de Días es la que va a retomar la religión cristiana griega ortodoxa y va a formar parte de su paradigma. Pero en otros aspectos, algunos movimientos religiosos van a identificar a Miguel como Adán o a Miguel como uno de los ángeles o a Miguel como Enoch. Entonces, este juego de Miguel, el gran príncipe, el anciano de Días, va a ser un concepto que todavía está en proceso de identificación.
y de la forma en que se combine es como se va a expresar religiosamente. Entonces tenemos a Rabbi Ayin Galipapa, del siglo XV, y él interpreta, ya es una interpretación totalmente diferente y desde un contexto histórico, al anciano de Días con el sumo sacerdote Matatías. Los que han leído Macabeos recordarán que Matatías es el líder original de la rebelión de los Macabeos contra sus opresores griegos, y Rabbi Ayin, quien considera que el texto de Daniel es creado precisamente en estas guerras judaicas, expresa o considera que es la forma en que ellos se pudieron rebelar contra este imperialismo que estaba sometiendo a los judíos de entonces. Entonces, Rabbi Ayin Galipapa también escribe en una epístola llamada la Epístola de Redención que todas las profecías de Daniel se refieren únicamente al segundo templo. Las palabras de Daniel: y él quebrantará a los santos del Altísimo y pensará en cambiar estaciones y la ley, y serán entregadas en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, todos se refieren a Antíoco. También las palabras: pero los santos del Altísimo recibirán el reino, se refiere, dice, a los asmoneos. En cuanto a las palabras: y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos, ad alma beheb alam almaya, dice, Jeolán significa un jubileo, un tiempo corto y definido durante el cual los asmoneos gobernaron. Y las palabras: y se sentó uno que era el anciano de Días, se refiere a Matatías, el sumo sacerdote, que era el jefe de los asmoneos, un hombre muy anciano, todos cuyos hijos reinaron después de él. Esta interpretación es importante porque va a ser una de las raíces para darle una teología historicista y apocalíptica en el sentido de fin del mundo, planteando elementos que parten de acontecimientos históricos para poder explicar acontecimientos futuros. Entonces, esta identificación a él le permite explicar, bueno, esto ocurrió en la época de los asmoneos, en la rebelión de los Matatías y los Macabeos, que lograron la independencia de los israelitas, y él dice esto corresponde a un contexto histórico en particular y no deberíamos darle otra explicación como se ha dado desde entonces, un poco mística, un poco que tiene que ver con las entronizaciones de la divinidad, y él vuelve ese asunto un asunto terrestre. Entonces, si bien la explicación que él da del anciano de Días no es una explicación que vaya a trascender dentro de las discusiones teológicas para la identificación de la divinidad, sí va a trascender en el momento en el que muchas teologías, incluso cristianas, van a partir de esta explicación numeralia, esta explicación de tiempos y edades y dispensaciones, para hablar de el fin del mundo y de la llegada ya sea del Mesías o de la segunda venida de Jesucristo, dependiendo de la literatura a la que estemos abordando. Entonces, por eso es importante este texto y por eso lo hemos recuperado. Y hacia los años de 1600 y hacia 1792, la discusión sobre esos temas se acelera. Es importante ver que estamos hablando del contexto previo al Renacimiento, durante el Renacimiento, durante las principales guerras que van a transformar el pensamiento occidental, en la época en que van a surgir una serie de movimientos tanto místicos como organizativos dentro de nuestra propia cultura, y donde el mismo judaísmo también se va a redefinir, se va a expandir y va a crear un concepto de mayor identidad. Estamos en un ambiente donde los judíos están siendo perseguidos, donde las comunidades sefardíes están siendo expulsadas de sus territorios, donde ellos, por lo tanto, requieren de una identidad mucho más fuerte y una religiosidad que les permita sobrevivir en medio de esas persecuciones.
estamos hablando de la aparición de diferentes movimientos de reforma que son mucho más radicales que los que le dieron origen, pero que a la vez están retomando del misticismo judío, del misticismo cristiano, de explicaciones heterodoxas y alternas, y sobre todo que van a reivindicar mucho la religión popular y van a hacer una forma de contestación a las religiones establecidas a través de los reyes, o a través de los papas, o a través de los señores que gobiernan cada una de las comarcas. Entonces, dentro de esta literatura apocalíptica, se vuelve a discutir acerca de Adrián y del anciano de Díaz. Entonces, tenemos a Martín Kemis, teólogo luterano, y él defiende que es propio representar pictóricamente a Dios a la luz de Daniel 7, en donde el padre es representado como una figura entronizada y a él se le considera el anciano de Díaz. Y dice Martín, sin embargo, hay aquellas formas visibles en las que Dios en la antigüedad reveló su presencia, como en Daniel 7:9, en la que aparece como el anciano de Días, y en Lucas 3:22, el Espíritu Santo cuando desciende en forma de paloma. Él está discutiendo precisamente eso, porque está la idea de que no debe de haber representaciones pictóricas de ningún tipo dentro de las iglesias protestantes, y él defiende, oye, cada momento, si tenemos figuras dentro de las mismas escrituras, que identifican de una u otra manera al Padre, y en este caso, él dice, podemos representarlo a él como el anciano de Díaz. Y por eso justifica la aparición pictográfica dentro de las iglesias para la representación del Padre de esta manera. Y aquí vemos que dentro de la teología luterana, la figura del anciano de Díaz vuelve a ser Dios, en este caso, Dios el Padre. Y aquí va a venir un texto bastante interesante que va a ser recuperado en ese momento y va a ser un texto armenio que trata o es comúnmente conocido como Adán y la Encarnación. Y habla de que Dios, el Padre, una vez fue un hombre mortal que se convirtió en Dios al comer del fruto. Ese texto solamente está, hasta el momento, solamente encontrado en inglés y representa una recuperación y una parte de la discusión que estamos viendo dentro de la iglesia cristiana oriental y esa parte de la zona de Armenia, de la zona de Europa oriental y toda esa configuración de religiosidad que está ahí, da una serie de recombinaciones que van desde la combinación del pensamiento judío, del pensamiento musulmán, del pensamiento griego, del pensamiento cristiano, todo esto se vuelve un crisol de discusiones y es por eso que surgen textos como este. Y es importante en muchos aspectos porque mucha de la literatura de la que después van a abrevar los santos últimos días al inicio de la restauración va a proceder de un judaísmo que procede de no de un judaísmo ortodoxo, por así decirlo, sino de un judaísmo que está en la periferia, vamos a tener conversos que proceden de algunas de estas regiones fronterizas con Europa Oriental o que bien han emigrado a Inglaterra y de ahí han llegado a las Américas y esa discusión va a estar latente en cada uno de ellos. Entonces dice el texto, Eva dijo, Dios nos ha dicho que no comiéramos del fruto de ese árbol para que no muráis. Él dijo, cuando comáis a esa hora saldréis de ese jardín y ciertamente moriréis. La serpiente habló con Eva. Eso no es así. Dios fue un hombre como tú. Cuando comió del fruto de este árbol, se convirtió en Dios de todos. Por eso Dios te dijo que no comieras, para que no te conviertas en un Dios igual como él. Y en otro manuscrito aparece, y Eva dijo, Dios dijo que no debemos comer ese fruto, y cuando comáis de él, ciertamente moriréis.
La serpiente dijo: Porque Dios era un hombre como tú. Cuando comió este fruto se convirtió en Dios de todos. Por este asunto dijo: No comas, para que no te conviertas en Dios. Entonces, aquí tenemos esta discusión sobre Adán y Eva, la encarnación, y vemos cómo aquí la idea de un Dios que es un hombre y que por medio de la caída se ha vuelto Dios, pone en relieve la nueva significación de lo que significa ser hombre. Entonces, en esos textos armenios vamos a encontrar que parte del proceso de divinización consiste en participar de una caída y que Dios es en cierta forma un Adán que ha tomado esa oportunidad anteriormente y que ahora ofrece a Adán, el que habita en nuestro mundo, participar de este fruto y convertirse en un Dios como él. Y entonces estas son las cosas que se están discutiendo en esta literatura y que, como pueden notar, son bastante interesantes. De la misma forma, va a haber otro teólogo, Richard Treyer, escribe que Miguel es el verdadero sumo sacerdote del altar celestial. Entonces, dice, todos los misterios del reino de Cristo concluirán en bendiciones. Pero propongo esta hora, el nacimiento de este hijo y su asunción inmediata al trono de Dios, desde el vientre de su madre, debe ser nuevamente ilustrados por el profeta Daniel. Ojo, Richard Clarke aquí está pensando como una forma de combinar a la teología o el reino del Cristo con las profecías de Daniel. Dice, fue favorecido con el conocimiento de aquel a quien llama como el Hijo del Hombre, ya que bien vio transportado en las nubes del cielo al anciano de los días. Sabía también que este hijo estaba inmediatamente en su exaltación al trono de Dios llamado Miguel, es decir, que es como Dios y fue puesto sobre la cabeza de los ángeles y espíritus ministradores ante el trono del anciano de días, como es mostrado por Daniel. Admitimos también que Miguel es el verdadero sumo sacerdote que ministra en el altar arriba, que es el sumo sacerdote en el cielo que abunda en misericordia, y como hay un sumo sacerdote abajo, así está Miguel el príncipe arriba. Entonces, Miguel es comparado con el sumo sacerdote en el altar celestial, pero a la vez es comparado con una forma de divinidad o con la divinidad misma, que así como hay un altar celestial donde ministra Miguel, los sacerdotes en la tierra ministran en representación de él, y por lo tanto los sacerdotes que ministran en esa tierra forman parte o son la contraparte del Miguel celestial. Entonces vemos otra vez cómo se está discutiendo estos textos y como les comentaba, es en este momento cuando en la Iglesia Ortodoxa va a identificar a Jesucristo como el anciano de días. Y obviamente vuelven a retomar a Dionisio el Areopagita y dice, Sabaoth se traduce del hebreo como Señor de los ejércitos. Y el Señor de los ejércitos es la Trinidad. Y si el profeta Daniel dice que ha visto al anciano de días sentado en el trono del juicio, eso no se entiende como el Padre, sino como el Hijo en su segunda venida, quien juzgará a todas naciones con su temible juicio. Entonces aquí ellos están identificando a Jesucristo como el anciano de días en virtud del papel que él tiene como juez. En este caso, como dicen las escrituras novotestamentarias, Jesucristo juez de vivos y muertos. Entonces el Concilio de Moscú dice, dado que él va a ser el juez de vivos y muertos y él está sentado en el trono, él no puede ser el Padre, sino que tiene que ser el Hijo en su segunda venida. Entonces, para ellos, el anciano de días viene a ser el Hijo. Y aquí tenemos uno de los elementos que más va a jugar un papel preponderante en el desarrollo teológico de Brigham Young. Y tenemos a Kalash Chait Kotma, que es un texto judío del siglo XVIII, y habla de la gloria brillante y radiante de Adán Kadmon.
Dentro de la pensamiento de la Cábala, la figura de Adán Kadmon es una figura relevante y creo que es importante para la discusión o para quienes quieren discutir el tema de Adán Dios, porque debido a que dentro del cabalismo y dentro de mucha de la literatura judía mística, la idea de Adán va a tener una serie de resignificaciones y en este caso Adán Kadmon, Adán el Radiante, va a ser una de esas representaciones. En el sentido de que él representa la totalidad, él representa la posibilidad misma del hombre terrestre de convertirse en este Adán iluminado. También representa la deidad en el sentido de que la plenitud de la deidad se alcanza en Adán Kadmon. También representa las formas en que otros que llevan también el nombre de Adán participan de la redención y participan de la mortalidad o bien participan del momento creativo. Entonces, estas discusiones que se están dando pudieron haber llegado a entremezclarse y pudieron ser parte de las discusiones que tanto José Smith como Brigham Young y otros hacia el periodo de Nauvoo pudieron estar dialogando, discutiendo. Recordemos que habían tenido acceso a la literatura judía ya desde el periodo de Kirlian. En ese momento, José Smith también tenía un maestro de hebreo y de alemán que procedía de Europa y que había sido judío y que había participado dentro de estos contextos. Estamos viendo que en el periodo de Nauvoo se publican textos de la literatura judía que discute los conceptos de la creación. Se está publicando al mismo momento el libro de Abraham, las traducciones que hasta ese momento ha traído José Smith. Está de regreso William W. Phelps, que es una de las personas que mucho va a tener en el impacto y desarrollo posterior de varios aspectos teológicos, como puede ser la misma doctrina de Adán Dios y la doctrina de la Madre Celestial. Y en todo ese crisol se está discutiendo en Nauvoo de los años de 1843 a principios de 1844. José Smith mismo está redefiniendo la forma de organizar la iglesia, la forma de entender la plenitud del evangelio y la presentación de la ceremonia de la investidura que involucra esos aspectos de una teología basada en el jardín del Edén, recombinada con otras tradiciones y que van a dar como crisol la presentación y las características del templo, tal como las plantea José Smith, pero las va a desarrollar de una manera más amplia y organizada, Brigham Young. Entonces, yo particularmente considero que las discusiones sobre Adán Kadmon pudieron llevar, por un lado, a una falta de comprensión de lo que estaban discutiendo el rabinismo judío. Hay muchos elementos que considero que recuperan de ahí para tratar de extrapolarlo a lo que se considera después la teología de Brigham Young, conocida como Adán Dios. Pero también va a haber teología de aquí que va a salir para los Pratt y teología de aquí que va a salir para José Smith mismo. Entonces, en las discusiones de estos elementos que estaban en el aire, la forma en que entendieron cada uno de ellos estas discusiones y las amalgamaron con otras que ya venían en ese periodo y que vemos que se están discutiendo, ellos van a crear y desarrollar una explicación que para ellos sea plausible. Entonces, por eso es importante y es necesario que quizá los santos últimos días se puedan acercar un poco a la literatura de la Cábala, en particular a estos aspectos, para poder comprender qué elementos de los que están aquí pueden estar presentes en los últimos discursos de José Smith, en las exposiciones que da William W. Phelps a partir del año de 1845 y la forma en que Brigham Young
va a presentar su cosmogonía de Jardín de Edén y la forma en que los Prats van a contestarle a él. Todas estas se pueden ver como discusiones que giran en torno a estos textos y a esta literatura. Entonces, este texto judío del siglo XVIII dice: el rostro está hecho para irradiar lo que está dispuesto dentro del cuerpo, y las emisiones de esta radiación emergen de cada uno de los órganos de los sentidos. En consecuencia, surgen cuatro mundos: los mundos de la visión, el oído, el olfato y el habla. La frente también emite su propio resplandor. Así, todos los mundos no son más que el esplendor radiante y la gloria resplandeciente de Adán Kadmon, mientras que Adán Kadmon es más elevado que ellos y no puede ser aprendido. Entonces podemos notar aquí el juego de palabras de entre un Adán, que es la expresión de la totalidad, y un Adán que no puede ser comprendido y que en ese sentido puede llevar hasta el mismo nombre, pero referirse a otro Adán. Y Moshe Chaim Lusato, otro rabí judío, discute la doctrina de Adán Kadmon dentro del misticismo judío. Y él dice: Ba'an y Ma'an fueron atados bajo Malhut y Yesod de Adán Kadmon y luego acoplados para realizar la reparación. Después del surgimiento de las luces de los ojos de Adán Kadmon, esto siendo Ba'an, ellos fueron atados bajo el gobierno de Malhut de Adán Kadmon. Y cuando la radiación de la frente Ma emergió, fue sujetada bajo el gobierno de Yesod de Adán Kadmon. Yesod y Malkut de Adán Kadmon luego se juntaron, y así los severos juicios fueron endulzados y el gobierno operó en un modo de reparación y amor. Después de los surgimientos de las luces de los ojos de Adán Kadmon, eso siendo Ba'an, fueron atados bajo el gobierno de Malkut de Adán Kadmon. Lo que aquí y más adelante sigue diciendo el texto es cómo Adán Kadmon llega a sujetar a todas las fuerzas que constituyen los elementos creativos. Va a haber una especie de Adán que lo comprende todo, que está en todo y que forma parte de todo, y que muy seguramente forme parte de los elementos que llevaron a Orson Pratt a su doctrina de las inteligencias que están en todo, esas inteligencias chirris, pero que forman parte de la divinidad. Y también tenemos a un Adán que es a la vez creador de Adán y un Adán que tiene que bajar de los lugares celestes a los lugares terrestres y tomar sustancia o forma para que a través de su emanación, a través de su luz, él pueda transformar a la humanidad y puedan cada uno de los humanos llegar a ser hijos de Adán. Y de esta manera él pueda llevarlos a las esferas superiores y traerlos de nuevo a la presencia del Adán, que es Adán Kadmon, el Adán radiante, el Adán que lo comprende todo. Entonces, vamos a tener aquí que estas discusiones sobre Adán, sobre los judíos que están en ese entonces, van a ser parte de los elementos que van a formar parte de las discusiones que van a alimentar o que van a formar parte de la literatura de la que van a abrevar y discutir. Es muy importante también considerar que los santos de los últimos días del primer periodo hasta Naubú no son unos ignorantes, no son personas que carezcan de interés por el estudio, por el contrario, tienen el interés de aprender de todo tipo de literatura, están a la vanguardia de lo que se está discutiendo en ese momento, no solamente a discusiones políticas, sino discusiones teológicas, están constantemente buscando la guía, la revelación y la forma en que ellos puedan llevar a
los santos a recibir la plenitud de bendiciones. Y en ese sentido, tanto José Smith como su sucesor Brigham Young van a considerar que es necesario poder aprender todo lo que haya a su alrededor, preguntar por ello y resignificarlo o ponerlo dentro de su contexto restaurativo. Entonces, esta restauración hacia el final del periodo de José Smith se comprende la restauración de la verdad, proceda de donde proceda, mientras sea la verdad, y va a ser parte de una búsqueda asidua por encontrar esa verdad en cualquier elemento literario. Entonces, José Smith va a considerar que traducir es reinterpretar y hacer que un texto que aparentemente es ajeno se pueda incorporar a la verdad de la plenitud de la restauración y de entonces de esa manera ser explicado. Desafortunadamente, debido a su premura de muerte, él no va a tener la oportunidad de dejar todo explicado, pero Brigham Young en ese sentido sí va a dar el paso al frente para dar la oportunidad de crear y desarrollar una teología que respondiera a las necesidades de migrantes al desierto y también que pudiera recuperar lo que está llegando a ser la población santa de los últimos días. Y aquí es importante que quien quiera hacer estudios sobre religión y también un estudio sobre el origen de la teología de Brigham Young, tiene que considerar que esta teología se va a desarrollar también a partir de sus encuentros con los conversos europeos, con su misma visita a Inglaterra, a enfrentarse con diferentes formas de pensamiento que hay en ese entonces discutiéndose, y que son las discusiones lo que traen los conversos, lo que va a redimensionar el pensamiento santo de los últimos días, no solamente en la forma de organizarse, sino en la forma de pensar a la deidad en términos bastante diferentes. Y aquí tenemos también la recuperación de la crítica a los moravos, y es importante recuperar esta crítica porque los moravos forman parte indirectamente de las influencias que José Smith recibió como parte de su formación de vida. Una de las personas que más convivió con los moravos fue John Wesley, el fundador del metodismo. De hecho, sus experiencias de conversión, lo que transforma su vida es precisamente esta convivencia con los moravos y las discusiones con la salvación, con la santificación, con la identificación de la divinidad, van a ser parte de lo que John Wesley va a traernos de los moravos y que van a formar parte de la teología identitaria del metodismo. Metodismo que forma parte del carácter de José Smith en sus primeros años y también forma parte del antecedente religioso de muchos de los primeros conversos de la iglesia. Entonces, lo que John Wesley está discutiendo con los moravos y lo que les critican a ellos, pero que sigue estando también en la teología metodista, va a ser parte del influjo que vamos a tener también nosotros como los santos de los últimos días. Y John Rush critica esa creencia de los moravos en el sentido de que el anciano de días es Jesús, no el Padre. Aquí volvemos a la idea, vemos que algunos cristianos están afirmando ya para entonces, ya de manera sólida o más o menos formada, que el anciano de días se refiere al Padre Celestial. Todavía hay algunos movimientos cristianos que afirman que no, que el anciano de días es Jesús. Y él dice, primero, ellos dicen, los moravos, el anciano de días es un niño hecho. No conozco una refutación más clara de este error que los 4 de los 5 versículos siguientes en el mismo capítulo de Daniel, donde Dios es llamado el anciano de días. Pienso que es imposible para una persona de sentido común leer ese capítulo sin ver la distinción absoluta hecha entre el anciano de días y el hijo del hombre, que es un apelativo dado allí a Cristo,
y después especialmente adaptado a él en el Evangelio. Entonces, John Roselve dice, pues el anciano de días es Dios, dado que el Hijo del Hombre pues es Jesucristo, y asunto solucionado. Esto va a formar parte ya más o menos de la forma que se va a consolidar ese pensamiento dentro del protestantismo, pero las visiones diferentes van a estar todavía ahí pululando por un buen tiempo. Y efectivamente los moravos identificaban a Jesús como el anciano de días. Y aquí tenemos un himno de ellos que dice: vamos a Belén, por este viaje veremos la mayor maravilla. Dios mismo, un hombre, comienza a morir por la defensa de su pueblo. Vamos a ver a quien mencionó Daniel llamándolo de días el anciano. Entonces, por esta y otras identificaciones de los moravos del anciano de días como Jesucristo, es que otros movimientos protestantes van a estar criticando a nuestros amigos moravos, que efectivamente influyeron mucho en la teología metodista y que esta a la vez influyó en la forma, en la formación cultural y la formación religiosa de José Smith y de los primeros conversos al mormonismo. En, terminando ese periodo, tenemos a John Bellamy, un hebraísta del siglo XVIII, y él dice que el Hijo del Hombre y el Anciano de Días son la misma persona. Y volvemos a una discusión. Ya habíamos puesto, los moravos dicen que es Jesús, los otros protestantes dicen que Dios es Dios el Padre uno y el Hijo del Hombre es otro, y un hebraísta va a decir, hey, momento, no, el Hijo del Hombre y el Anciano de Días son la misma persona. Él dice, ese Hijo del Hombre es Jesucristo, a quien Juan describe como el Anciano de Días, se describe también en Daniel 7:9, vestido como un manto que le llegaba a los pies. Los cabellos de su cabeza eran blancos como la lana, sus ojos como llama de fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas, y su semblante era como el sol cuando resplandece en su fortaleza. Que este es Cristo que dice, yo soy el Alfa y la Omega. Entonces, para John Bellamy, tanto el Hijo del Hombre como el Anciano de Días son Jesucristo. Y le vuelve a dar una vuelta de tuerca a esta discusión que hasta entonces parecía quedar zanjada, pero no. Y llegamos al periodo más relevante, el periodo de la Restauración, que va de los años de 1800 a 1830, y que van a formar partes ya de los antecedentes directos y que van a influir en las discusiones, en la búsqueda de revelaciones y en la forma de hacer teología tanto de José Smith como de Brigham Young. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Uno, que dentro del pensamiento judío tenemos la identificación del Anciano de Días a veces con Yahvé, el Muy Santo, a veces con Miguel, a veces con alguna de las advocaciones de Miguel, como son Enoch, o con algún otro personaje elevado al concilio de los dioses o a participar o estar en la presencia de Yahvé. Tenemos también que en algunos casos hay pensamientos cristianos que identifican a Dios cayendo para convertirse precisamente en Dios, pero que primero es un hombre, que Adán dentro de la literatura judía es también una forma de identificar a la divinidad, y en ese sentido el Anciano de Días es Adán, y de él irradia todo aspecto creativo, todo aspecto trascendente, pero a la vez es el padre de Adán, del Adán terrestre, y del Adán que somos cada uno de nosotros, y que debemos de buscar esta iluminación o esta plenitud de luz para ya sea convertirnos en Adán canon o ya sea ser uno con él.
Está también el uso de figuras aparentemente no judías y no cristianas que proceden del panteón griego, pero que sirven para explicar tanto la cosmogonía como algunos aspectos de la religión. Y por eso es que la cábala va a recuperar figuras de lo que comúnmente llamamos el horóscopo para representar algunas ideas, lo que no significa que ellos estén adorando, creyendo que efectivamente tienen tal o cual característica. Lo mismo va a ocurrir con los cristianos para recuperar algunas ideas sobre cómo representar a la divinidad. La mezcla del cristianismo y el judaísmo dentro del misticismo va a crearnos figuras donde podemos encontrar una forma de expresar la apoteosis o la divinización a través de representaciones que no son o no consideraríamos cristianas de entrada, pero que en realidad están reflejando un concepto cristiano. Y aquí vemos este juego donde Adán a veces es Dios, a veces es un hijo de Dios, donde el anciano de días a veces es el padre, a veces es el hijo, a veces es el que va a venir a juzgar. En algunos casos de la literatura judía va a ser el Mesías que habrá de venir, en otros es el Cristo que está juzgando en ese momento. No tenemos todavía esa identificación plena y está todo ahí como en un crisol, revolviéndose y tratando de darnos un pensamiento que se va a ver reflejado a principios de los años de 1800. Y ahora es muy importante aclarar que la restauración se va a dar dentro de un contexto donde José Smith es un profeta, pero que en antecedentes vamos a encontrar a muchos otros profetas y profetisas, sobre todo, ojo, muchos de estos movimientos religiosos que traen parte de cristianismo, recuperación del misticismo judío, recuperación del misticismo cristiano, y la forma de reexplicar las escrituras, de rebelarse contra una iglesia establecida, de hablar de restauración, de hablar de establecimiento de Sion, de hablar de formas alternas de matrimonio, de hablar de formas diferentes de cristianismo, van a estar también como otro caldero ahí hirviendo, a fuego ya no tan lento, sino que se está cocinando ahí como parte de lo que va a expresarse después como la restauración. Entonces vamos a tener a Joanna Scott, es una profetisa británica, y aquí volvemos a tener que recordar que muchos de los conversos que vienen y muchos de los misioneros exitosos de la iglesia han estado sirviendo en las Islas Británicas. Y Joanna dice que ella rechaza la doctrina del pecado original y explica que los hijos de figuras bíblicas moralmente buenas pueden resultar malos. Está con la idea de que si bien Adán se pudo equivocar, no significa que él haya heredado la capacidad de pecar en otros o que heredara como consecuencia de lo que él vivió los efectos en sus hijos o viceversa. Y ella dice, así me parece, no es de la caída de Adán como la sangre que corre en el hombre, porque entonces el hijo podría ser como el padre, pero me parece que por el corazón y el espíritu que hay en los hombres, unos se dan a ser atraídos por el espíritu de Dios y otros se dan a ser atraídos por el poder del diablo. Y ella va a hacer mucho énfasis en la cuestión del albedrío y va a ser una de las formas en que ella va a responder al absolutismo y a la predestinación calvinista, con esta idea de que pues no todos pueden ser buenos, porque Adán finalmente fue bueno, pero algunos hijos salieron muy malos y no podríamos considerar que eso es consecuencia de la caída. También ella va a enseñar en una revelación que ella recibe y afirma que Adán es la imagen de Dios el Padre. Y ella estaba preguntando sobre cuál es el papel de Adán, qué sucedió con él, si Adán tenía acceso
un reino celestial o qué había pasado. Y entonces recibe esta revelación que dice así. Entonces, Joana, responderé a las reflexiones de tu corazón. Todos estos son tipos de la creación, tipos de la caída y tipos de la redención. Aquí hay más misterios que no puedes entender, pero te los explicaré y comenzaré con la creación. ¿Qué promesa hice al hombre en un principio y qué bendiciones puse delante de él? A semejanza de quien lo crié. ¿Y en qué paraíso lo puse? Si hubiera continuado obedeciendo mi mandato, pero ¿dónde cayó Adán? ¿Y qué siguió a la caída? ¿No fue Adán el progenitor original de todos los hombres que yo crié para ser fieles, multiplicarse y henchir la tierra? Y dije, yo lo había formado en mi propia figura. ¿Qué hizo Caín después de su caída? Entonces, ¿por qué te maravillas tanto de los hijos de David? ¿No fue Adán tan grandemente formado como David? ¿No fui yo su hacedor? ¿Y no me llamo a mí mismo el padre de todos los hombres? En esta idea de llamarse a sí mismo el padre de todos los hombres, y al afirmar también de que Adán es el padre de todos los hombres, Jonas Scott está planteando en ese texto y en otras revelaciones que recibe, de que una forma de llamar al padre es Adán, y que Adán y los otros patriarcas que tenemos en la Biblia son tipos del mismo Creador Supremo y son tipos también de los procesos que él tuvo que pasar para tener esa divinidad. Entonces, Adán tiene la imagen de Dios el Padre, porque el Padre tiene la imagen de Adán. También vamos a tener a otro predicador. Este va a estar discutiendo con otros y va a ser Johann Jan, que señala que algunos de los antiguos creían que los dioses eran antes hombres. Y él va a estar criticando los misterios y algunos otros elementos de estas religiones y dice, a los misterios que se celebraron en alguna de estas fiestas, nadie tenía acceso sino los iniciados. En ellos prevalecía la doctrina de que los dioses eran antes hombres. Entonces ya vemos aquí cómo cómo esa discusión que teníamos con los textos armenios quizá recombinado para hablar de la religión de los misterios y se vuelve a combinar para aquel pensamiento donde la idea de que Dios alguna vez fue hombre, combinado con la idea de que Adán es a la misma imagen de Dios y Dios es la imagen de Adán y que cada uno de nosotros somos o podemos formar parte del Adán universal, este crisol a principios del siglo XIX va a ser la pauta para finalmente formular las teologías que vendrían más adelante. Y aunque el texto que sigue data de un siglo anterior, de los años 1700 y fracción, para el periodo del que estamos hablando, de los años de 1830, que es cuando se reimprime, esa figura, la profetisa Jane Lead, va a ser trascendental para muchas de las formas de discusión o de los elementos que el profeta José Smith y quienes lo rodeaban van a tener presente en su teología. Entonces, es interesante y yo invitaría a quienes nos escuchan a que pudieran poder buscar y recuperar un poco más acerca de la profetisa Jane Lead y cómo pudo influir su pensamiento dentro de la tradición santo de los últimos días. Creo que ella es clave para explicar la genealogía de muchas de las cosas que ahora nos hacen ser una religión distintiva, pero que en ella están como antecedentes o como parte de las discusiones que nosotros a veces tenemos a discutir. Entonces, Jane Lead enseña que Adán y Eva habitaron en unos cielos antes de su caída. Ustedes recordarán que
Cuando Brigham Young presenta la doctrina de Adán Dios, él dice que Adán y Eva venían de un mundo y dejaron ese mundo celestializado para venir a esa tierra y despojarse de su cuerpo resucitado y poder participar de la caída para poder así engendrar a sus hijos, a quienes ya le habían dotado de espíritus en aquel otro mundo. Entonces, Jane Lee dice, Adán, antes de haber despertado a las esencias pecaminosas, era un habitante de uno de los cielos, que tenía el título de paraíso, por su alma serena y fecunda. Pero sin embargo, la habitación local de Dios no estaba aquí, sino su influjo. Dios vivía en otro planetita. Y aquí hizo comunión frecuente con Adán y Eva mientras estaban sin mancha. Pero una vez que encontraron en la privación de esa pureza, ese cielo no pudo soportar su imagen corruptible, por lo cual Dios dijo, déjenlos salir de aquellas mansiones que están cerca de mí, déjenlos ser echados por un tiempo. Y entonces, Jane Lee, de esta manera, nos presenta a Adán como alguien que está viviendo en otro mundo, que tiene que ser sacado de ese lugar que está cerca de la presencia de Dios. No, Dios no vive exactamente ahí, pero está cerca de esa presencia y tiene que ser llevado a un mundo diferente, sacado de este mundo para poder vivir esta vida mortal. Ahora, teniendo todos esos elementos, si tomamos a Dan Cadmon por un lado, si tomamos la idea del anciano de días representado como el padre de la humanidad, pero a la vez tenemos que Adán, que Dios es la imagen de Adán, como Adán tiene la imagen de Dios. Si retomamos que el padre de nosotros es Adán, pero también en algunos textos cristianos, Dios es el padre de nosotros. Si tomamos en cuenta que algunos están discutiendo que el que se sienta en el trono no es el Padre Celestial, sino uno de sus hijos, el que va a juzgar, y algunos de ellos lo identifican como Miguel, y dentro de la teología algunos identifican a Miguel con Adán, y de vuelta a Adán con el anciano de días, y el anciano de días con el Padre, y el Padre con el que da la figura de Adán Cadmon, todo ese crisol, júntenlos. Y es como tenemos la mística, las herramientas de pensamiento para saber qué fue lo que traían en mente, qué es lo que estaban discutiendo teológicamente los santos los últimos días en ese momento, y que podía darles una explicación para una teología firme, centrada en el matrimonio, centrada en tener hijos y en una vida fecunda pero difícil en el desierto. Esta teología va a ser desarrollada por Brigham Young, no sin discusiones. En esta ocasión la idea no es discutir si la creemos o si la rechazamos o si debiera de apartarse y guardarse por ahí, sino de ver qué elementos estaban a su alrededor, que son los mismos elementos que estaban también discutiendo José Smith, Orson Pratt, William W. Fields, y incluso Elisa Renault y otros. Estas discusiones que muy seguramente se dieron tanto en el Concilio de los 50 como en el Quórum de los Ungidos, y que no llegaron a ser a término de revelaciones plenas ni de teologías profundamente desarrolladas. Se quedaron a horcajadas entre cuajar o no, pero permitieron surgir de ahí diferentes líneas de pensamiento que aún tenemos hoy de una u otra manera en nuestra comunidad santo los últimos días. Entonces, pues mi propósito ha sido presentar qué había anteriormente que se discutía y cómo este crisol de ideas, de tradiciones en el judaísmo, del cristianismo, del misticismo que pudieron dar a luz a esta teología tan peculiar de Brigham Young, que yo recomiendo llamarla
la cosmogonía del Jardín de Edén, es una cosmogonía y es una teogonía original y única de Brigham Young, más que primero ponernos a rechazarla porque Bruce R. McConkie nos ha dicho que está fea, y poderla analizar dentro de ese crisol. Y también sirve como advertencia a quienes critican esta forma de pensar, que no es algo solamente propio de los Santos Últimos Días el haber discutido sobre Adán, el anciano de días, Dios el Padre, Dios el Creador, Adán como padre o creador, etc., sino que está dentro de las discusiones de otros movimientos cristianos y dentro de las discusiones de la religión popular que está floreciendo todavía en Inglaterra en los años de 1830, 1840, y que no se creó de la nada, ni se inventó así, ni se recibió una revelación de la nada, porque esas nunca se reciben de la nada, sino siempre dentro de un contexto y siempre de necesidades y desafíos que tienen quienes presentan esta pregunta ante el Señor. Entonces, a veces los protestantes fundamentalistas se van, es que esta doctrina no se cuadra con lo que creemos nosotros sobre la divinidad, sobre la Trinidad, etc. Pero en lugar de ser hipócritas en ese sentido, deberían también mirar hacia esos mismos años y ver que esto se está discutiendo y forma parte de religiones, incluso que ellos podrían decir decentes, como el metodismo, y podríamos hablar de otras tradiciones de las religiones inglesas, y que evidentemente no triunfaron en un área, pero tuvieron su salida en otros aspectos y en otros movimientos religiosos del siglo XIX. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación, y agradezco el que nos hayan escuchado. Les dejamos, por último, que puedan consultar nuestra bibliografía, les dejamos aquí las fuentes, y pues muchas y muy buenas noches.